Y como he comentado antes en un audio anterior, ayer se confirmaban los peores augurios de que efectivamente el jugador favorito de Ancelotti para ser fichado en esta temporada, Gabriel Jesús, finalmente acaba de proclamarse nuevo jugador del Arsenal. Acaba de cerrar su contrato con el Arsenal, el equipo de Arteta, y lógicamente no vendrá al Real Madrid. Y déjame que os diga una cosa, este fichaje ha sido así porque efectivamente el Real Madrid no ha podido ir a por él por el tema de los pasaportes. Lo dicen todos los reportes, lo dicen todos los periodistas, que el Real Madrid estaba súper interesado en el jugador, le querían unir al proyecto, pero finalmente no podrá ser así porque el pasaporte, la falta de doble nacionalidad de los jugadores, las plazas de extracomunitarios en el Real Madrid no lo han permitido. De otra manera, el Real Madrid, tened en cuenta y sed conscientes de que tendría ni más ni menos que a Gabriel Jesús en sus filas, muy probablemente ya. Es decir, seguramente no habríamos tenido que esperar mucho más. Pero como digo, se tuerce todo precisamente por el tema de los pasaportes. Ojalá que la noticia que han sacado en diario AS tenga la suficiente fuerza como para que Vinicius efectivamente reciba el pasaporte antes de tiempo, antes de lo esperado, antes de que termine el verano y el Real Madrid pueda ejecutar algún fichaje más, sea bien el de Mohamed Salah, bien el de Bellingham para el año que viene o sea el que sea, pero que lógicamente no sea el pasaporte lo que nos frustre la política de fichajes. Así que bueno, a partir de ahí veremos a ver qué ocurre, pero bueno, no hay más que otra, esperar.